Si queremos realizar hermosos accesorios plateados, las cadenas de aluminio son las ideales. Hoy vamos a aprender a hacer un maravilloso collar muy fácil y de una forma muy sencilla. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a tomar es 40 centímetros de esta cadena de aluminio del código 22033 y 6 tiras de la cadena de aluminio 11702. La primera es de 17 centímetros, la segunda de 20, 22, 24, 26 y 28. Entonces, lo primero que vamos a tomar es la cadena. Vamos a contar 17 eslabones desde el principio. Entonces, comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí, en este eslabón, vamos a comenzar a colocar las cadenas que tenemos. Esta herramienta yo la recomiendo mucho porque nos facilita mucho poder trabajar cadenas. Entonces, aquí voy a señalar dónde voy a colocar la primera cadenita. Entonces cogemos una argolla, que es el código 9977. Vamos a coger la primera cadena, la de 17 centímetros, y esta la vamos a colocar aquí, donde estamos señalando. Y aquí cerramos. Bueno, ya hemos colocado la primera tirita de 17 centímetros y ahora vamos a colocarla en el otro extremo. Tenemos que contar los mismos 17 eslabones desde el principio de la cadena, acercándonos hacia el centro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nos da justo uno después del sostenedor de nuestra herramienta. Entonces, aquí lo importante es que coloquemos la cadena que nos quede en la misma posición y los eslabones no nos queden torcidos. Entonces aquí colocamos la argolla y la vamos a colocar en el eslabón, en el 17. Cerramos. Listo. Esta es la única que vamos a colocar aquí. El resto de cadenas las vamos a colocar en orden, de menor a mayor en el tamaño, pero en el eslabón que sigue. O sea, en este de acá. Entonces podemos colocar la cadena aquí o si también prefieren, para que esté más firme, la pueden colocar acá. Esta aquí ya no se me va a mover y no se me va a salir. Entonces aquí podemos templar y comenzamos a colocar las cadenas en un solo lado al principio. Entonces vamos a coger la de 20 centímetros, hacemos lo mismo, pero recuerden que es en el eslabón que sigue. Eso es para que nos dé una buena caída y nos quede como en cascada. Entonces seguimos con la de 22 centímetros. Es el mismo procedimiento para todas. Entonces 20, 22, esta será la de 24. Todas en el mismo eslabón. Comenzamos con un extremo para que nos quede fácil. Y ya después seguimos con el mismo procedimiento en el otro extremo. Les recomiendo mucho este pañito en el que estoy trabajando, es el pañito Stone, porque este pañito evita que se nos vayan a rodar, se nos pierdan, se nos rueden todas las argollitas o balines. Si estamos trabajando con balines, es muy práctico, fácil de guardar, fácil de portar. Entonces vamos a continuar con la cadena de 20 centímetros y tenemos que tener en cuenta el orden en el que la hemos colocado en el otro extremo. Tiene que ser el mismo para que las cadenas no nos vayan a quedar cruzadas. Entonces esta va en el eslabón que sigue. Comenzamos con la de 20, miramos aquí cuál es la que sigue, que sería la de 22, y así sucesivamente las tenemos que colocar en el mismo orden que colocamos a un lado, debemos colocarla en el otro. Bueno, aquí ya hemos terminado el collar. Es un collar muy sencillo de hacer, pero es muy, muy bonito. Y recuerden que son cadenas de aluminio y el aluminio no pesa, no da alergia, no les va a cambiar el color. Entonces es ideal como para esos collares que queremos que se vean, que sean bastante protagonistas en lo que cómo los lucimos. Es muy bonito. Bueno, entonces vamos a colocar el pico del oro con una argollita. Entonces colocamos en un extremo. Cerramos la argolla y en el otro extremo también colocamos otra argolla para que este pueda cerrar el broche. Y de esta forma hemos terminado este collar.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net. No olviden dejar sus comentarios, darles likes a nuestros videos y suscribirse a nuestro canal. Chao, chao.